Amazon es tendencia, recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @globovisión, @estendenciasgb y @valeriavalle. Y estamos listos para recibir en este especial de Carolina Herrera a nuestros invitados del día de hoy. La primera persona que voy a presentar es una persona a quien le tengo mucho cariño, porque además es una persona a la que admiro por su gran trabajo en la moda. Ella empezó en el mundo de la moda como relacionista pública y también como embajadora de la firma Dior cuando Dior llega a Venezuela. También ahora en este momento es relacionista pública de firmas de lujo como Iliana Yepes, como Louis Vuitton y también de CH Carolina Herrera. Yo la quise invitar por su gran conocimiento en la moda y también como una gran amiga para este tema de conversar acerca de la vida de Carolina Herrera. Y bueno, por supuesto, ella es Aura Marina Hernández, más conocida como Blue. Y también quiero presentar a ustedes, ya lo conocen por cierto, Alejandro Sotelo, quien está aquí también en una sección de moda y de noticias. Y también mi gran amigo y compañero de vida, Alejandro Sotelo y Blue, bienvenidos los dos a Estendencia. Me encanta que estén aquí porque eres amiga también de Carolina Herrera y eres cercana, conoces más de su vida a nivel personal. Y Alejandro, bueno, sabemos que tú eres una enciclopedia, una enciclopedia de la moda, por eso me encanta. Hablaba en la parte anterior de los inicios de Carolina Herrera, de su vida. Sabemos que es una persona que siempre ha estado relacionada con el mundo de la moda de manera personal, y me refiero personal porque siempre estuvo rodeada de mucha moda, ¿no? Así es, efectivamente. Ale, cuéntanos también. Bueno, Carolina nació acá en Caracas el 8 de enero de 1939 en una familia de sociedad. Su papá fue de hecho gobernador de Caracas desde el año 1950 hasta el 58. Y él se llamaba Guillermo Pacanín Acevedo, su mamá María Niño. Y es increíble porque su abuela la lleva cuando tenía nada más 13 años a un desfile de Cristóbal Balenciaga. Y yo creo que de ahí también nace ese amor por la moda, ese amor por el vestirte bien. Sus familiares usaban mucho alta costura y de ahí también aprende ella que una pieza debe estar hecha tan perfectamente por fuera como por dentro. Claro, ¿no? Efectivamente. Sí, quiero decirte que el papá de Carolina era piloto de las Fuerzas Aéreas. Existe un libro que escribió su papá. Yo lo tengo. Bueno, fíjate, y qué curioso porque desde chiquita siempre fue como una chica rodeada de la alta sociedad, de la alta alcurnia caraqueña. Y lo vemos también en sus diseños. Vemos que cuida la calidad, pero también siento que es porque está relacionada de cierta manera a ese buen cuidado de la ropa, el buen cuidado del verse bien desde pequeña. Y lo vemos en Carolina. Ella practicaba tenis, pero su gran amor siempre fueron los caballos. Sí, la equitación. Ella montó a caballo en el Country Club y recientemente hicimos un evento como un homenaje a esa época de ella, de la equitación, y dimos unos premios. Era una copa para Amazonas solamente y los premios fueron Carolina Herrera. Y fíjate que siempre ha sido así porque ella lo refleja. De hecho, ella comenta que su inspiración para la camisa blanca fue la equitación. Sí, sí. Y el tenis también. Sí, y después tiene, tú sabes, en sus colecciones hay la silla de montar, el casco, todos los accesorios que lleva una amazona. Ella comentó en una entrevista que fue criada de cierta manera para estar en casa, para cuidar su hogar. Y ella de repente dice, no, esto no es lo mío. De hecho, su único trabajo fue con Emilio Pucci durante unos meses. Sí, estuvo trabajando acá en Caracas 6 meses como relacionista público de Emilio Pucci. Dice que fue la única vez que trabajó en su vida antes de haber creado la marca. De hecho, se casa muy joven. Ella se casó a los 18 años con su primer esposo, sí, que fue Guillermo. Y bueno, Guillermo Behrens. Sí. Fue un matrimonio que al final, de hecho, cuando se divorcia, se divorció en el 60, en el 50. No sé, 60, yo las fechas exactas no. Pero luego sí encuentra el amor de nuevo con Reinaldo Herrera, que fue un aristócrata venezolano. De hecho, se casa con él en el 69 y sigue todavía casada. Del primer matrimonio, vale aclarar que se presta mucho a confusiones. Correcto. Él no fue un matrimonio infeliz, como comentan en algunos sitios. No. De hecho, yo pienso que son matrimonios no funcionan y terminan en un divorcio. Y bueno, pero de ese fruto de matrimonio hay dos hijas. Exacto. Adorables las dos. Sí. Eso es lo que quería decir. Tuvo dos hijas de este matrimonio que son su felicidad también, igual que sus dos hijas posteriores, con Reinaldo Herrera. Es importante comentar que este título tiene un hecho curioso. Este título de Marqués de Torrecasa
se le retira a Reinaldo Herrera por no tener hijos varones y ahora pasa a ser de Alejandro Alfonso Larraín, quien es un abogado reconocido de nuestro país y es el presidente de la firma Baker & McKenzie. Entonces es como un dato curioso para que sepan que estos títulos todavía permanecen aquí en Venezuela. Lo dio Felipe en su época de Felipe V, por ahí iba la cosa. Pero es un dato curioso porque de hecho tú comentaste, Blue, que su familia jamás comentó esto del título, no. como lo hace a lo mejor la prensa para darle más importancia. Sí, yo creo que hay familias que son mucho más sencillas, que van mucho más allá de un título y todo, lo tienes, bueno, qué maravilla, lo tengo, me tocó. Pero en su personalidad y en su manera de ser no hay esa pretensión de yo ostento el título, de sobre todo aquí en Venezuela y menos ahora que... Sí, aquí que sí. Ya para nada a nadie usa un título de sí. Marqués o de marquesa. Bueno, en ese momento Carolina también tomó este título de marquesa de Torrecasa que después le fue retirado por no tener hijos varones. Sin embargo, lo que sí mantiene es esta relación hermosa con su esposo Reinaldo Herrera, quien era, o no sé, continúa siendo editor, fue editor de Vanity Fair. De Vanity Fair y bueno, una persona que lo ha apoyado. De hecho, ella siempre comenta que sin el apoyo de su esposo hubiese sido muy difícil mantener su firma, ¿no? Sí, también su suegra fue una mujer muy reconocida, Mimi Herrera. Bueno, imagínate, la Hacienda La Vega, todo, y yo la recuerdo muchísimo porque fue muy ligada a nosotros en la Casa Dior y con Carolina pues siempre hablábamos de eso, o sea, es la moda, ella fue muy, muy ligada a la moda, se realizaron desfiles en la Hacienda, entonces ella siempre estuvo como ahí en ese entourage, tú sabes, rodeada de gente que la impulsó. Sí. Porque sí. Ella siempre ha comentado que el trabajo en equipo es lo que realmente rinde frutos y Carolina lo comenta en cada una de sus entrevistas, que sin ese equipo que la rodea ella no hubiese podido hacer lo que hizo. De este matrimonio nacen dos hijas, Patricia y Carolina, una trabaja en la firma también. Correcto. Bueno, y de hecho la otra lleva la parte de perfumería, Carolina lleva la parte de perfumería. Vamos a seguir, por supuesto, tenemos una hora de programa, vamos a seguir conversando de Carolina Herrera, pero ahora vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más.